Muy buenas a todos, soy Jota y el día de hoy les voy a traer las compras en la tienda Sekai Manga Comics. Lo que les voy a mostrar es el tomo 5 de Yo, la princesa del amanecer. Como saben, yo estoy haciendo actualmente esta saga súper lento, ya que actualmente hay 30 tomos y yo estoy comprando los tomos que vengan con su edición especial. Ahora en el tomo 30 sale el tomo especial que viene con 30 postales. Así que estoy haciendo esta saga súper lento, pero comprando todos los mangas que vengan con sus cofres o edición especial. Estoy continuando que es de Promised Neverland. Este es el tomo 6. Que los otros tomos no me llegaron. Y el tomo 16. Les sincero, este tomo es como más gruesecito. Ahí, pero no les quiero dar spoilers porque yo todavía no leo esta parte. Así que tengo estos dos tomos que me llegaron nomás. Así que me falta el tomo 3, 4 y 5. Lo que estoy continuando son el tomo 2 y el tomo 3 de Aoharu Rai. Este es uno de esos shojos que a mí me fascina. Y esta es una saga que quería seguir leyendo, ya que tenía solamente el primer tomo. Así que les voy a mostrar cómo son los tomos. Este tiene como estos detallitos brillosos, ¿sí? Mostrar más o menos ahí. Así que ya tengo estos dos tomos para seguir leyendo. La serie que estoy continuando es el tomo 2 de Nuestra Salvaje Juventud. Que esta también es otra de esas sagas que me ha fascinado. Y ya con el hecho de la subida de precio de Milky Way, ya no voy a poder comprar tantos tomos de esta editorial tan seguido como antes. Pero esta está dentro de mi prioridad. La saga que estoy haciendo son los tomos de Beastars. Este es el tomo 1 de 16 que hay actualmente, así que estoy súper atrasado. Pero como dije, con el hecho de la subida de precio, voy a estar haciendo súper lento esta saga. Más encima no me llegó el tomo número 2. Así que más encima encargué el tomo 3 y el 4, así que me va a faltar el de entremedio. Pero aquí está. El tomo que estoy continuando es Amor es cuando cesa la lluvia. Este es el tomo 3. Esta yo lo dije como en un video anterior de que iba a coleccionar los 10 tomos y ahí recién iba a empezar a leer esta saga. Así que me faltan solamente 3 tomos para finalizar esta obra. Tomos de Requiem por el Rey de la Rosa, que para mí esta saga es una de mis favoritas, que no podría faltar. Así que así lo hace, les voy a mostrar un poco nomás. Para no dar spoiler, ni para mí, porque ya no he leído estos tomos. Ahí está el tomo 4. Acá tengo el 5. Y para finalizar, el tomo 6. Y encima las portadas son tan hermosas. Y estos son los 3 tomos de Reiki que tengo en mi colección. Estos han sido todos los tomos que he comprado en la tienda Sekai Manga Comics. Hubo 5 tomos que no llegaron porque las editoriales los tenían agotados. Si el video les gustó, por favor le dan su pulgarcito arriba. Los invito a que se suscriban y nos vemos en un próximo video. Adiós. Nare ru yoshita boku wo